Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikkenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikkenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos dando comienzo a una nueva edición de CDS Deportes a través del Canal del Sur. Como decimos siempre al comienzo de nuestro programa, en esta temporada de COVID-19, nuestros programas a través del sistema Zoom, la plataforma Zoom que nos sirve para conectarnos con dirigentes deportivos, con deportistas, con técnicos, con toda la gente que de una u otra manera está ligada al deporte. Siempre es muy grato saludarles, esperando que estén todos muy bien. Vamos a presentar de inmediato a nuestra invitada. Usted en la pantalla dividida ya se ha dado cuenta que es una joven ancubitana. Esta niña desde muy chiquita sintió mucho interés por el golpe, por el boxeo, es decir, el deporte de los puños. Y bueno, lo ha seguido practicando, ha alcanzado algunos títulos importantes. La vamos a presentar. Caroline Apablaza nos acompaña en esta oportunidad, ella desde su casa, nosotros desde los estudios del Canal del Sur. Carito, ¿cómo está usted? Gusto de tenerla aquí en el programa, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, queremos primero preguntarte un poco sobre la pandemia del COVID-19. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo te ha afectado esta pandemia que nos tiene a todos prácticamente en la casa? Me ha afectado bastante, ya que obviamente no es lo mismo, pero aún seguimos en la rutina, aunque sea acá en mi casa y por la misma plataforma también. Así que esperando que pase todo esto para seguir así como íbamos. Claro, cuéntame un poquito, tú estudias, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú estás estudiando? Sí, sí, voy en segundo medio. ¿En qué colegio? En el seminario conciliar. En el colegio seminario. A ver, y bueno, ¿están en clases virtuales ustedes también? Sí, ya va a acabar el primer semestre ya. Ah, recién en el primer semestre. Y a través de esta plataforma te ha servido para contactarte con tus compañeros de curso. ¿Lo has intentado eso también? Sí, con los profesores, con mis compañeros y todo. Bien. Qué bueno. A ver, pero vamos a lo que a ti te gusta mucho. ¿Desde cuándo tú sentiste esta atracción por el boxeo? Hace 4 años, o sea, cuando tenía 11. Primero comenzó porque vi una publicación, entonces fui a aquel lugar, entonces me gustó mucho y de ahí comenzó toda mi carrera, por así decirlo. Claro, y debe haber sido medio raro para tu familia saber que a ti te gustaba el boxeo, porque lo digo porque no es normal de que una niña a tu edad, 11 años, comience a practicar boxeo, ¿no? En realidad me apoyaron mucho mis papás, mi familia ha sido un apoyo fundamental para mí y desde ese entonces me apoyaron bastante. ¿Y tú no has sentido temor alguna vez? Porque el boxeo es un deporte de mucho roce, de mucho encuentro, donde a veces no sales muy bien parado, ¿no? Ajá. Al principio sí, pero a medida que fui entrenando, fui confiando como más en mí, entonces ya no. Bueno, lo que pasa es que ahora también, a diferencia de años atrás, el boxeo se hace con protectores y eso ayuda mucho, ¿no? Sí, ayuda bastante. Bueno, cuando nosotros tuvimos la oportunidad, porque hace un tiempo atrás ya conversamos contigo, te vemos una niña menudita todavía, aunque
ya has ido generando más musculatura, en fin, pero cuando partiste era muy débil, ¿no? Eras muy débil. Sí, yo pesaba 47 kilos, pero a medida mi entrenador me fue preparando, entonces fui llevando más experiencia, por así decirlo. Ajá, claro, ¿qué recuerdos tienes de tu primer combate, de tu primera pelea? Mi exhibición en ese día me fue súper bien. La gente, el público me apoyó bastante y fue una experiencia muy bonita para mí porque fue mi primera pelea. ¿Y dónde fue? Acá en el gimnasio Las Américas. En el Gimnasio de las Américas. ¿Te gustó esos aplausos y esa aceptación de la gente y eso te ayudó a seguir trabajando? Motivarme. Sí, ayudó a motivarme cada vez más. Y aquí estoy. Qué bueno. A ver, Caro, ¿cómo haces tu sistema de preparación? Porque estudias igual. En un tiempo normal, ¿cuánto tiempo le dedicas al boxeo? Antes le dedicaba 1 hora por el tema de los estudios igual y los entrenamientos se hacían en la tarde. ¿Ya? Ahora ese trabajo lo haces junto a un técnico. Tú tienes una persona que te guía, ¿no? Sí, el profe Rodrigo Andrade ha sido un entrenador muy, muy fundamental en mí. Me ha ayudado bastante. Claro, Rodrigo tiene toda una trayectoria porque incluso estuvo el año pasado peleando en México, en fin, es un gran boxeador en cubitano. Sí, exactamente. A ver, hablemos un poco más de ti. ¿Dónde más tú has tenido la posibilidad de presentarte para hacer el deporte que te gusta? Acá en Ancú, aparte de acá en Quellón, en Chonchi, en Puyehue, en Castro, a ¿Ya? medida voy conociendo más lugares. ¿Y en qué categoría estás calificada? Ahora en 52, Ya. en la categoría juvenil. Juvenil. Ajá. ¿Y hay muchas chicas que se dedican a esta disciplina deportiva? Por ejemplo, en mi categoría no, pero igual hay, no hay muchas chicas que les interese, por así decirlo, esta disciplina. Por lo que he venido viendo, son muy poquitas. ¿Has tenido la oportunidad de medirte con alguna púgil de otro país o todavía no? Sí. Así. ¿Ah, Este año, por ejemplo, con una de Argentina, en ya? Chonchi. En Sí. Chonchi. ¿Cómo estuvo la pelea? Bien, ahí salí campeona sudamericana. Ah, le diste duro a la Argentina. Sí, igual una muy buena oponente. Sí, qué bueno, ¿eh? ¿Cuál de los momentos gratos, aparte de tu primera presentación, de este título que conseguiste en Chonchi, en qué otras partes en que has estado boxeando te ha gustado por diversas razones? En realidad, en todas mis peleas ha sido importante, ¿no? Pero la que más me ha gustado es la de Chonchi. Como ahí obtuve lo de campeona sudamericana. Pero en realidad, en todas mis peleas ha sido muy importante para mí. Todas me han gustado. Porque cada vez voy sumando más experiencia. Y eso es lo fundamental en el boxeo. El roce, los combates son los que te dan la posibilidad, aparte no de todo el trabajo de gimnasio que hay que hacer, pero indudablemente que el estar en el ring peleando, eso es lo que te da mayor experiencia. Ahora, tu técnico Rodrigo Andrade, ¿a qué apunta más? ¿A un trabajo más físico? ¿A un tema más emocional? ¿O tácticas de boxeo? Más físico, porque el físico es
igual es importante, ya que en base a eso, arriba en el ring, uno se mueve así. Claro. Necesita tener mucha disposición para poder evitar los golpes contrarios. Ajá. Sí. Igual esto, de todo un poco ha enseñado el profe Andrade. Cuando se acercan peleas ya le va poniendo más. Perfecto. ¿Cuál es tu mayor virtud? Todos los boxeadores tienen alguna virtud. Algunos son más rápidos de pierna, otros tienen un golpe fuerte de izquierda, otros de derecha, en fin. ¿La virtud tuya hasta este momento ya la has desarrollado? Yo golpeo más fuerte con la derecha. ¿Sí? Sí, eso es lo que he visto y me han dicho también. Ya. ¿Todavía no has ganado ninguna pelea por nocaut, no? No, todavía no. No, es que en estas categorías casi no se producen los nocauts. No. No, son todos peleas bastante parejas. ¿Acá en Ancud tienes más oponentes en tu categoría? ¿Hay chicas? No, de hecho yo he peleado con acá en Ancú, con ninguna de acá, porque no hay chicas de mi categoría y no he visto tampoco chicas de otras categorías que estén en boxeo. ¿Y por qué crees tú que se, por qué crees tú, Caro, que te produce eso? El que no haya. Sí, el que no haya más boxeadoras. La verdad, no sé, yo creo que hay chicas que le interesan otros deportes, le parecen más atractivos otros deportes, entonces... ¿Y qué te dicen en tu curso, en el colegio, el seminario por ser boxeadora, tus compañeras de curso? Me apoyan, cada vez que tengo peleas me apoyan, me levantan, son igual un apoyo para mí. Sí. Ahora, sí. ¿Cómo ves tú este deporte, Caro? ¿Lo ves como una opción de vida o solamente es una entretención ahora? ¿Estás pensando que en algún minuto vas a tener que seguir estudiando para poder tener una profesión? Si Dios quiere, yo quiero seguir en esto, pero igual tengo que ver mis otras carreras, pero para mí el boxeo... Quiero seguir con esto. Tengo algo que quiero lograr. Entonces, ojalá que se cumpla. En el colegio seminario tampoco es muy común, no, me parece que no hay boxeadoras y no se practica el boxeo como disciplina allí, ¿no? No, no he visto. No has visto. Ajá. ¿Tú perteneces a algún club deportivo? En el Team Andrade y ya. Jota Vergara. Porque tú estabas primero en el club Primero de Mayo, creo que era, ¿no? Exactamente. Allí te conocí yo, pues. Sí, pues allí me conoció usted. Ya, y ahora estás en el team Andrade. ¿Hay muchos chicos, chicas que integran este team? Sí, bastantes. Ahora, ¿qué tenías presupuestado para este año 2020? ¿Tenías algún proyecto? En febrero creo que estuviste en el Sudamericano de Chonchi. Sí. ¿Qué más sí, había? En febrero no había proyectado nada más, pero esto igual a medida que va pasando el tiempo, igual se hubiese proyectado otra pelea. Pero como esto de la cuarentena, no, al final no. Perfecto. Ahora, en lo que ya resta del año, me parece que va a ser muy difícil, solamente preparación y preparación. ¿Tú sigues manteniendo tu ritmo de preparación? Sí, acá en mi casa entreno y por esta misma plataforma, o sea, ya. Aplicación. Ajá. Con el profe Andrade, él hace, te indica las técnicas, todo lo que tienes que desarrollar desde su lugar donde él trabaja. Esta es una disciplina de muchas exigencias. Sí. Te exige cosas, bueno, en lo físico por una parte,
¿Pero en el tema alimenticio también tiene algunas exigencias? Sí, bastante. Cuando uno tiene que llegar a un peso correspondiente, entonces ahí baja la alimentación, tienes que llevar una alimentación adecuada, alimentos saludables y no normal que come un montón de cosas, sino ya más saludable, en porciones más pequeñas. Perfecto. Ahora, dentro de tu trabajo, ¿cuántos años ya llevas? Desde los 11 y tienes ahora 15, ¿no? Sí, 4 años. 4 años. En estos 4 años, en alguna de las peleas que has tenido, ¿has sentido algún golpe que te ha dado por pensar en algún minuto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me quedo en mi casa mejor? ¿O no? ¿No has sentido eso? La verdad, no, pero sí hubo la pelea de ahora en febrero de Shonchi, que fue más, se requirió de más preparación porque era una pelea importante. Entonces, obviamente, ninguna de las dos va a querer perder. Entonces, ahí fue como que esa pelea igual fue importante por eso, porque fue una oponente muy buena, entonces estuvo bravo. Oh, bravo, ya. Sí. Pero nunca has pensado en botar los guantes y dejarlos ahí para siempre. No, no, yo me subo al ring y de ahí hasta que termine la pelea. Y el entrenamiento igual, para que me vaya superando cada día más. ¿Cuántas peleas llevas hechas más o menos? En general, 12, incluyendo exhibiciones y peleas. Ya, 12. ¿Y cómo has estado allí en las 12? Bien, sí, bien. Llevo 8 8 victorias, ganadas. ya. Sí, solamente una perdida. Una perdida. Y los otros son Sí. empates. Mira. Sí, porque las exhibiciones. Ah, perfecto. Sí, es una buena carrera. Ahora tienes un tremendo panorama todavía, ¿no? ¿Tienes alguna figura del boxeo femenino que te agrade y que tú quisieras emular, ser como ella? Me gusta mucho la Leona Senjo. Ya, ajá. Sí. Es una buena boxeadora. Sí. ¿Te Sí, gustaría una muy llegar donde está buena. ella? Sí. Ajá. Pero bueno, ahora ¿qué día estás trabajando en el boxeo o lo haces todos los días? Nadia por medio. Día por medio. Sí. ¿Y las clases también son día por medio o todos los días? Día por medio igual. Ajá. O sea, también tienes Sí. tu tiempo de descanso. ¿Te Sí. gustaría en algún minuto llegar a niveles superiores, pelear a lo mejor más adelante un título de Chile? Sí, eso me encantaría. También me encantaría esto, salir campeona en diferentes pesos y Perfecto. pelear títulos también. Ok. Cuando tú peleas, se señala que eres una boxeadora de Ancud, ¿no? Sí, Ancuditana. Ancud. Qué bueno. Es una buena opción la que has tomado y bueno, esperemos que eso se siga desarrollando, que sigas trabajando porque tienes un tremendo futuro. Estás, si bien 4 años, pero estás empezando en esto, ¿te has dado cuenta de aquello? Exactamente, ojalá seguir, si Dios quiere, llegar a pelear los títulos o seguir ganando peleas. Ahora, lo único malo en esto es que aquí en Ancud prácticamente no hay un espacio donde puedan trabajar, no hay un ring tampoco donde se puedan hacer las peleas, ¿no? Y Eso eso igual es una dificultad. ya. Sí. Y es una de las necesidades que tienen los boxeadores acá en Ancud. Exactamente. Y eso igual es importante tenerlo. Perfecto. Para que así vayan creciendo en esto del Exacto. boxeo. Ajá.
Claro, de verdad ha sido muy grato poder compartir contigo. Estás en tu casa, nosotros aquí en los estudios del canal. Y gracias a la plataforma Zoom, nos hemos contactado contigo, aceptaste nuestra invitación y estamos muy agradecidos. Queremos desearte Muchas gracias. que te vaya muy bien en futuro del boxeo, Muchas, muchas gracias, en serio. Gracias a ustedes. ¿eh? Listo, perfecto. Que te vaya muy bien. Caroline Apablaza, Carito para sus amigos, ¿no? Ha estado con nosotros en esta oportunidad. Ella es una chica que hace 4 años partió con esta idea de ser boxeadora. Y lo ha seguido, lo ha mantenido. Ha estado incluso participando en un campeonato sudamericano en Chonchi. Nosotros desde acá le agradecemos a ella, le deseamos el mayor de los éxitos y comenzamos a despedir nuestro programa. Diciéndole como siempre, cuídense, ¿no? A cuidarse todos de la pandemia. Es grato siempre poder saludarles, esperando que estén todos bien. Si Dios quiere, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikkonen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Shell, Mobil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos, servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikkonen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo.